Qué pasada de día hace hoy, ¿eh? ¿Puedes salir en el vídeo o no? Sí, claro. ¿Quieres saludar? Vale. David, saluda. Hola. Pues nada, que aquí siempre nos echamos fotos los unos a los otros. Me ha hecho una foto, buah, buenísima. Porque es que mirad qué bonito está todo. Bueno, y por otro lado también está el mar de nubes subiendo a las montañas. Está precioso. Pues aprovechando que oscurece más tarde y que hoy solo tengo 1 hora y media de entrenamiento por circuito técnico, pues me he echado un siestorro tremendo. De estos de soñar y todo. Y he subido por donde no debo con la bici, con la Supercaliber, que me ha encantado. Y ahora pues me voy a ir por un sitio que es mucho más asequible para este tipo de bici, mucho más adecuado para esta bici, para que no os quejéis. Y nada, es que estoy aquí flipando con las vistas. Es que no me puedo ir de aquí. Y se me va a hacer de noche por el camino porque voy a bajar por la pista militar. Pero bueno, que por si acaso me he traído el foco. Así que me da igual si se me hace de noche. Tampoco me he hecho muchas heridas. ¿Habéis visto cómo tengo ya la herida de la rodilla? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo? Ay, venga, vamos a tirarnos. Bueno, Bueno, nos vemos por los montes. venga, nos vemos. Hasta Gracias por la luego. foto. Hasta luego. Goodbye. Bye. Se me va a hacer de noche. Que estas están súper empinadas. No me acordaba que por ahí no me atrevía a tirarme y me he tirado sin querer. Ya me vale. Y aquí toca, toca la bici. Estas ya, así que no me atrevo porque estas son de enduro. Uy. Y aquí resbala, así que esto ya no. Esto debe pasarse. Mi Supercaliber nueva, no voy a tirarla por aquí. Bonito, que es más bonito que yo que sé qué. ¿Veis el mar de nubes por allí? ¿Cómo suben las nubes por las montañas de Cartagena? Bueno, me voy a adentrar a la aventura porque se me va a hacer de noche, ¿eh? Pero nada, no me aguanto, yo tengo que venir por aquí. Además que para cumplir la 1 hora y media de entrenamiento tengo que hacer más, que llevo solo 40 minutos, 45. Esto es la pista militar que hay detrás del Roldán, que va al Cristo de los Bustos. Por aquí mucha gente ha hecho su mili o su formación militar. Y les trae muchos recuerdos, siempre me lo dicen. Siempre hacen por aquí maniobras. Mirad qué pasada las nubes, ¿eh? Vamos a tener unas vistas. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! Sabía yo que tenía que venir aquí. Lo sabía yo. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Vamos a darle la vuelta al risco. Al montecico. Y vemos el paisaje. ¡Ay, qué bonito me va a salir el vídeo! ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Si borracha me confesaste que no te lo hacen. Como me encanta el reggaetón. Últimamente no dejo de escuchar reggaetón, me anima un montón. Vamos a asomarnos. ¿Os gusta la pista? ¿Eh? ¿Esto sí va bien para la Supercaliber? ¿Eh? ¿No os vais a quejar? ¡Guau! ¡Pero qué bonito! Hacia el atardecer, aunque enseguida se vaya a ir la luz, me da igual.
ha merecido la pena venir. Y venir descansada porque después de toda la semana, la vacuna, encontrarme fatal y todo eso, pues mereció la pena echarme una siesta. 2 horas con el gato. Se ha metido conmigo debajo de la manta ronroneando y nos hemos quedado súper a gusto. La bubilla, ¿la habéis visto? Qué gustito de manejable que es la Supercaliber, ¿eh? Ahí abajo se ve la playa. Fatares. Se ve un poquito entre las nubes. Qué bonito el mar de nubes, ¿eh? Bueno, si David lo viera, que le estaba encantando el paisaje del otro lado, pues si viera esto, seguro que ve mi vídeo, porque claro, como sale él, pues saludos y gracias por la foto. Ella está solita y yo ando solo. ¿Esto qué es? ¿Un premio a la semana dura que he tenido? ¿La recompensa? Tengo que hacer pequeños cortes de vídeo porque me da miedo que se pierdan. Y cuando hago un vídeo muy grande, el vídeo se borra. Eso es fallo de la tarjeta SD. Pero la formateo cada vez que grabo un día nuevo. Y parece que no está dando fallo. Y si hago vídeos cortos tampoco falla. ¿Habéis visto la zona militar? Donde hacen sus maniobras. Depende. Por el roldán izquierda, por la senda que hay por detrás, en el sentido contrario al que normalmente va la gente, en bici digo, los endureros. Porque la Supercaliber, como es tan ágil y ligerita, me da igual tener que subirla luego por las rocas. Esas rocas del principio que siempre bajamos ahí y que daban miedo. Pues lo tengo que subir con la bici a cuestas, está claro, pero con esta bici es que no me cuesta. Si es un caramelito, es un... No pise nada, nada de nada. Mirad el mar de nubes. Nos adentramos en la penumbra. Estoy en las nubes ahora. Ahora sí que estamos dentro de la nube. Qué bien va. Anda, mira, estos quiénes son, ¿eh? A que me voy con ellos. ¿Qué? ¿Disfrutando, no? Ahora para arriba no, luego para abajo a lo mejor sí. ¿Vais con musculares? Sí. ¿Qué hago? ¿Voy con vosotros o no? Venga, sube. ¿Sí? ¿Y me ahorro el roldán izquierdo? Como cabo ya, ¿eh? Ay, yo voy. Tengo que. ¿Qué llevo esto? Seré globera. Globera hasta la muerte. Están comiéndose su bocata. Voy a socializar. Es que la tiene. Hombre, yo la tengo y mira. Ya. Aquí voy con muscular. Pero tú estás fuerte. Porque salgo todos los días, todo el día.
Ay, no sé, creo que me voy a ir por allí, ¿eh? Si es que pienso en las vistas. ¿Pero qué dirás, arrancando derecha? No. No, está un poco roto. Fui el otro día con... Con el agua de este final... ¿Habéis ido o no? No, fuimos la teta ayer. Que las zarigüeyas ayer estaban rotísimas. La teta estaba ahí. Me tiré el otro día con la eléctrica por ahí, por el rondón derecha, y estaba muy roto. ¿Y cuándo fuimos, Alejandro? ¿Al rondón derecha? Así, ¿no? Así, ¿no? Sí, pero ahí estaba súper bien. Bueno, súper bien. Yo tiene mucho susto ahí cuando llegue. Está muy cambiado. Sí, está muy cambiado con respecto a cuando éramos jóvenes. Sí. Yo lo acabo tres veces, creo. Con las vistas preciosas. ¿Y cómo va la bici? Esta, pues súper bien. No, o sea, sube sola y baja como un misil. Sube sola, sí. Mira, 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 mira. Claro, claro. Mira, mira. Sube sola la bici. Yo no hago nada. ¿El qué? Es que he subido por las tetas y he visto que estaba muy resbaladizo. Entonces, no me apetece bajar por ahí. No, pero el camino por aquí está bien. Sí, esto sí. No, no, y el rondón derecha. La izquierda. Eso, izquierda. Nosotros el otro día bajamos lloviendo. Y es esto, las piedras. Además está bien. Sí, pero no sé, creo que me llama más volverme por abajo. Ya he socializado un poco. Llevo toda la semana sin socializar de bici. Saliendo sola, quiero decir. Sufriendo. Es que luego de los vídeos se sacan fotos. Podéis sacar fotos chulas. Sí, no saca un carito, pero... Que vosotros no lleváis malas bicis, ¿eh? Sí. Esta es como la de César, ¿no? ¿Cinco meses? Sí. ¿La mía? La mía tiene dos. Claro, sí, de las nuevas nuevas. Sí. ¿Y la tuya? La mía tiene... ¿La Rallon? ¿Es Rallon? ¿Largo? Sí. La mía por lo menos tiene 6 años, ya. La Rallon de Enduro, ¿no? Sí. ¿Cuándo estaba en Turra? La que empecé por internet, no recuerdo dónde. Bueno, chicos, ya he socializado. Muy bien. Nos vemos. Dios, hasta luego. Sí, adiós. Es que no por muchas redes sociales que se tengan y tal, se socializa, porque las redes sociales a veces te aíslan. Porque, a ver. Yo después de la bici estoy o todo el día en la cama o todo el día con mi hija. Los días que no estoy mi hija yo me enfundo en la cama con el gato y hasta luego. Dime tú qué vida social es eso. Está claro que con el virus tengo excusa, pero si no estuviera el virus creo que haría lo mismo. Me gusta ponerme en la camilla a descansar viendo series o estudiando. Poco a poco me voy haciendo más a la bici, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Mirad las nubes cómo suben, ¿lo veis? Es que no me quiero perder yo esa senda. Es que cuando se me mete en la cabeza que quiero ir a esa ruta, aunque lo acaba de decidir nada más salirme de la cama de la siesta, tengo que ir. Y me da rabia no hacerla. Y como llevo el foco, pues me da igual. Sin prisa, despacito y con cuidado. Y disfrutando del día que me ha tocado. ¡Qué maravilla!
¡Qué suerte, eh! Bueno, yo voy a una hora de bici, ¿eh? Juguete. Venga, ahora concentración, que no me puedo caer por aquí, que está todo el rato el precipicio a la izquierda. Jugando con la tija, porque hay tramos que son muy peligrosos y como voy con calas, tengo que ir todo el rato jugando con descalarme, calarme. ¿No ves las ramas? El mar precioso también, que me distrae y me mato. ¡Guau! Wow, esa imagen preciosa del sol, del atardecer, la playa. ¡Ay! ¡Qué romanticismo! Hay alguien en la playa. Con esta bici, por ejemplo, sí que me bajaría a la playa, porque luego la subida, que es todo el rato andando, se puede subir a cuestas la bici. Eso sí, con las otras zapatillas, que estas me las he puesto, que estas no son las de andar, no son las de enduro. ¿Qué os parece la penumbra? ¿Qué os parece el recorrido que he elegido para el entrenamiento? Ponía una hora y media de circuito técnico, ¿qué os parece? Me va a salir una hora y media de ciclismo efectivo. ¿Y es técnico el circuito o no? Bueno, esa parte también está jodida. Pero me encanta, ¿eh? La sensación de la bici, cómo traga. Parece una bici así pija, ¿no? Pero, jolines, cómo afronta los obstáculos. Sí, el primer día que probé la de Juanma, la Supercali Ibera Azul, es que me daban ganas de tirarme por todos sitios. Y encima la notaba súper rápida. Y bueno, cuando pones el bloqueo subiendo en pista, ¡buah! Rígida y ligera. Pero rigidísima, ¿eh? Si yo estuve pensando que, como ya tengo algo más de técnica que antes en bajada y circuitos técnicos, no necesitaba una doble para circuitos técnicos. Pensaba comprarme una rígida, pero es que ahora con esto ya no me hace falta. Voy a recuperar un poco el aliento. Un poquito. Voy a subir esto. Están todas las nubes ahí. Y hace una humedad que estoy sudando. Me he traído la mochila y llevo el cortavientos en la mochila, porque la bajada, con toda la humedad y con todo lo que he sudado, y ya cuando se haya metido el sol, sí que necesito abrigo. This is so beautiful. Qué bonito. ¿Veis por qué tenía que venir aquí en vez de irme con ellos? Porque hacer una bajada que hice el otro día ya, con la Supercaliber también, que encima ahora resbala tanto que no voy a disfrutar. Cambiarlo por esto, pues no. Y aquí esta parte me da mucho miedo, porque las plantas te tiran. Entonces bajo la tija y apoyo el piececito y arreglado. Que no quiero que las plantas me tiren al otro lado. Para que veáis que tengo cuidado, que no soy tan loca.
que si yo voy por estos sitios tantísimas veces in my life y no me he muerto, será porque tengo algo de cuidado, ¿no? ¿O qué? Que yo hago esto porque me gusta, porque me paseo, porque lo disfruto. Otros van andando, yo voy arrastrando la bici. 10 kilos a cuestas, pues mira. Qué bonito. Os voy a contar una cosa con eso que me acabo de acordar de 10 kilos a cuestas. Pues cuando tenía 21 años, me compré una bicicleta que era la Orbea Kilo, que el cuadro pesaba justo un kilo, que pesaba la bici nada, 10 kilos, 26 pulgadas, todo XTR, la Fox y todo eso. Pues conocí al padre de mi hija y él en esa época, es decir, hace 21, 2008, 13 años, él ya tenía en mente lo de hacer su empresa de aventura. Así que nos fuimos a Benasque a hacer la prueba de acceso para guía de montaña. Estábamos dispuestos a dejarlo todo para ir a estudiar ahí y hacerse guía de montaña. Entonces la prueba de acceso era coger un cargo de 10 kilos, es decir, una mochila con 10 kilos y subir 1500 metros de desnivel positivo. Entonces, claro, él estaba en su prueba de acceso, pero yo, que estaba loca por él, en aquella época no podía dejar de estar con él. Así que cogí mi bici y la hice paralelamente a los del curso, a los de la prueba de acceso, subiendo con la bici a cuestas y adelantando a la gente que estaba haciendo la prueba. Y yo con la bicicleta a cuestas, porque era todo terreno súper rocoso, ahí por Benasque. Un sitio increíble. Las pruebas de acceso eran andar por hierba, andar por roca, escalada. Bueno, mil pruebas les pusieron aparte del desnivel. Y todos los del curso me decían, eso sí que tiene mérito, porque claro, llevaba las calas. Y subir por esas rocas con esos zapatos, pues nada, esperé arriba. Era en altitud de unos 2000 y pico metros, porque salíamos ya desde alto, y cuando terminó bajé en la bici. La gente tenía que bajar por sus medios y yo bajé en la bici y nada, la bajada sí que la disfruté. Ahí sí que aprendí a hacer descenso, pero bien. Bueno, vamos a pararnos a ver las vistas. Sin embargo, las anécdotas de carreras no consigo yo que me gusten tanto o me llenen tanto como las anécdotas de viajes y aventuras. Es que soy más de viajar y disfrutar. Las carreras me gustan por el ambiente, porque estoy con más gente que está igual de loca que yo y todo eso. Que les gusta entrenar duro, que les gusta estar fuertes y darlo todo con su cuerpo, pero la competitividad esa yo no sé. Todavía no he tenido yo buen ambiente. Pues ahora toca andar. Esto ya no queda otra. Ha sido el pedal. Yo creo que socializar tiene un componente curativo, ¿eh? Porque estaba arriba chapolo, me duelen hasta los oídos. Como no me he drogado para montar en bici esta tarde, no me he tomado el paracetamol, pues me encontraba fatal. Y hablando con David arriba o con estos dos endureros ahí, se me ha olvidado. Así que será su gestión. Sería su gestión. Me duelen los oídos, me duele la cabeza. Todo lo que no he grabado, toda la parte del principio. Pero ahora estoy bien. O se ve que ya me he metido un poquito de caña en los paisajes, la bajadica, la adrenalina también. Vamos, que la bici te cura y socializar te cura. Bici con amigos te cura.
este terreno es muy difícil. Andar un poquito más. ¿Habéis visto cómo subo el escalón con la bicicleta antes de bajarme? Para no tener que subirla en brazos. Luego también con la eléctrica, yo lo llamo encarar la bicicleta. Poner el obstáculo. Qué bonitas las flores azules. De verdad que están bonitas las flores, ¿eh? Esto normalmente se hace de bajada. Pero como soy muy cabezota y quería probar la Supercaliber, pues me vengo por lo más difícil de todo. Es que mirad, yo tengo mi teoría, que este bregamiento que tengo con la bicicleta me ayuda a conocerla bien, a acostumbrar... Le da igual. Le da el pause. Bueno, que acostumbrarme a este tipo de terrenos con ella me ayuda a saber dónde está la potencia, las manetas, todo eso, por los golpes, por todo, a coger la geometría de la bicicleta. Me ayuda a acostumbrarme a ella, a la fuerza. Si le cojo las medidas, pero bien, me acostumbro a sus reacciones, a forzarme a tener un mayor equilibrio sobre ella. Hay gente en el mirador. No estoy sola aquí. Eso está bien. Si me mato, escucharán mi grito. Así el pedal. Y este es el sacacorchos, que yo no lo hago ni de bajada. Y ahora vamos a ver la Supercaliber cómo se sube por aquí. ¡Oh, qué gozada! Vamos a subir. Tenía que haberme puesto las enduro, pero es que me gusta la sensación de la suela rígida de estas. La otra es más blandita para el enduro. ¡Buah! Una gozada. Que en verdad debería ser esto. ¡Ay, que me mato! ¡Ay, con la suela de carbono! Estos son como sentadillas con peso. Pues imaginad cuando vengo por aquí con la eléctrica, que la tengo que subir a cuestas. Porque son 15 kilos más que esta maravilla. Bonito. Qué buena y qué ligera. Y en cada tramo que pueda subirme, me subo para practicar lo que os he dicho, la geometría y todo eso. ¿No veis el...? ¡Uy! ¡Lo extremo, vamos! ¡Ay, que me ahogo! Que he comido un entrecot, queso, ensalada y qué más, y yogur. Que no quiero rayarla tampoco. Tengo mucho cuidadico.
A ver, parece que no, pero así gano mucho equilibrio. Y aquí puedo poner en práctica la fuerza que he adquirido. No por aquí. Aquí estoy a estriar. ¿Sabéis que son ya las 7? Es el pedal, ¿eh? Al pedal sí me permite el lujo de darle golpecicos suaves. Pasa que hace mucho ruido. Esto... Son las 7 y es de día, ¿qué os parece? Guay, ¿eh? Sabéis que esto cuando lo bajo con la Moondracker, lo bajo montada, ¿eh? Todo esto que veis aquí. ¿Sabéis que antes cuando hacía estas cosas, cuando tenía 25, 26 años, acababa fundida? Pero como he entrenado la fuerza, la gimnasia en casa y el nadar, esto ya no me revienta. Tengo fuerza para asumir esto. Ya lo que es la espalda y brazos no tengo problema. Va a oscurecer ya. Ya se ha metido el sol. ¿No veis? Me lo tomo con calma y relax. Porque... Vale, sí. Mira, mira, mira. Que va a tocar, que va a tocar, que va a tocar. Que toca, que toca, que toca. Me lo tomo con calma para disfrutar. Y si hay un tramico que me pueda subir... Pues me subo. Uah. ¿Sabéis qué? Eso que he hecho de saltar del sillín, lo hago muchísimo más cómodo porque no llevo badana. Me gusta más el mono sin badana para mountain bike. Tengo más contacto con el sillín. Es que esto me encanta. Aunque no sea, yo qué sé. Qué sé, pero a mí me gusta, narices. ¿Sabéis otra cosa que también me encanta? A ver si lo adivináis. Venga, no lo vais a adivinar en lo que estoy pensando. No, eso no es. Venga, piensa, a ver qué es. No, eso tampoco. Pues es la cerveza del Lidl. Esa que hay diferentes variedades que son cuatro colores, blanco, azul y otras... Que valen 1 euro, bueno, 99 céntimos y son de botes de medio litro. Están buenísimas, la IPA, la cerveza IPA. Uf, es que me encanta, me encanta. Y hoy me he tomado una en la comida y por eso la siesta. Uf, qué rico. Y como dice Martita de Granada, y bebo la cerveza sola. Me la tomo sola. Me da igual, está buenísima. Vamos para abajo ya, ya he subido por todo aquello. Vale. Pues ya, cuesta abajo hasta casa. Todo fácil, todo bien. Ay, qué bien me encuentro. Voy a ponerme el cortavientos. Es que con esta humedad y ya que se ha ido el sol, para bajar sí que... Y con lo que he sudado, es que he sudado un montón subiendo aquello. Así que necesito cortavientos para no enfriarme. Pero directa a casa y una duchica. El Netflix. Y mañana 4 horas de bici. ¿Qué ganas tengo? Es que tengo ya ganas de mañana. Si no me llama nadie para quedar, tengo la ruta pensada. Pero si me llama alguien, lo pongo primero. Siempre prefiero salir acompañada, claro.
pero sola también me lo paso súper bien. Había un senderito también que sube, pero eso sí que es imposible para la bici, aunque los más hábiles de Cartagena sí que lo han bajado. Dani Cegarra, Andrés, Adrián... Bueno, no sé si Andrés lo habrá hecho. Pero poder puede, vamos. Hola. Buenas. Hola. Sí. Gritamos igual. Esos son gritos de madre. Ay, ha hecho lo mismo que yo. ¿Veis? Porque resbala. Por eso no quería bajar las tetas. Vamos, lo que me habría perdido. Ay, se le ha pegado el whoop. Esta es la parte del Roldán que está con el cultivo más ciclable que lo demás. Bueno, si he bajado los escalones esos que me daban tantísimo miedo con la OIZ, con esta yo creo que puedo bajar cosas difíciles, porque los escalones de arriba, es que la cosa es que los he bajado hoy y ni me acordaba que no sabía bajarlos con la que no sea de enduro. Es la primera vez en mi vida que los bajo con una de rally. Con la de enduro vale, sí, me tiro y ya está, pero con esta me he tirado ala. Y ya una vez que estaba dentro digo, vale, si es que me distraéis, voy grabando y se me despisto. Bueno, la bajada del mirador no sé si grabarla, que es un rollo, bueno. La habré grabado, ¿no? Alguna vez ya, seguro. Si esto lo habré bajado más de 1000 veces. Y no exagero, ¿eh? Y no exagero si digo que la he bajado más de 1000 veces, ¿eh? Son muchos años ya viniendo a Roldán. Antes por aquí se hacía un rally y todo. Hola. ¿Qué perdona? Bueno, muchas gracias. Pues Eva era compañera mía de la carrera de minas, de ingeniería de minas. Una máquina. Decidió, cuando llevaba un montón de tiempo trabajando en siempre lo mismo, decidió cambiar y estudiar pues algo que le apasionara. Y eligió la carrera esta. Y vamos, yo creo que la ha disfrutado tanto como yo la disfruté.
Ingeniería de Minas en la Politécnica de Cartagena, que ahora se llama Ingeniería de Recursos Minerales y Energía. No sé si será por cómo la imparten o lo familiar que es con la escuela de minas y todo eso, pero vamos, que una maravilla de carrera. Se lo pasan genial los estudiantes ahí. Tengo el foco mal puesto, voy a ponerlo bien. Son lo de las luces, son los cables que se ponen en medio. Ahí. It's Friday day, it's on a Sunday wood, it's Friday day. Hoy es viernes. Estoy escuchando la canción de It's Friday. Hoy es viernes. Party. Hola. The light is on this wood. The light is on this wood. Toma ya. Es artigo, ¿eh? ¿La percibís o no? Es que mañana me tocan 4 horas un fondico. Así que si no me llama nadie para hacer enduro, que ya es tarde, no creo que me llame nadie, me voy a hacer ruta con esta, a disfrutarla. Hasta mañana.